Hola Denise, buenas tardes. Bueno, apenas se está configurando tu computadora. La reforma fiscal 14. De beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Recuerden también, nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y también a través de esta red nos pueden hacer preguntas, si tienen algún comentario o tienen alguna duda acerca de los temas que estamos hablando, con gusto les podemos contestar. Y bueno, el día de hoy es día jueves donde el equipo de YouTech Border viene con algún tema en temas de educación y en temas de tecnología. Y el día de hoy tenemos como tema especial las habilidades blandas y el entorno laboral, que es muy importante para el momento en el cual nosotros comenzamos a prepararnos para salir a buscar un empleo, ¿no? Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Les presento a Denise Ávila Guijarro, coordinadora de proyectos de BorderPlex de México. Bienvenida, Denise. Hola, Tania. Muchas gracias por recibirme. Y bueno, pues ahora sí que el día de hoy y casi siempre procuramos invitar a alguien que forme parte de la organización de YouTech. Como YouTech lo que buscamos es promover y motivar a la comunidad en capacitarnos en temas de tecnología principalmente. Sin embargo, hemos estado hablando que uno de los temas importantes es también lo que son las habilidades blandas, ¿verdad? Sí, nosotros trabajamos directamente con 8 empresas de manufactura, con 6 instituciones de educación superior, y el tema que siempre sale a relucir es la parte de las habilidades blandas, ¿no? Cómo se le da a los estudiantes estas herramientas y cómo muchas veces tienen un poquito más peso las habilidades blandas que las habilidades técnicas, porque son las que ayudan a que los mismos estudiantes se esfuercen un poquito más extra que están buscando a las empresas. Entonces sí, es una de suma importancia que creo que sí tenemos que hablar más de él para que la gente sepa pues a qué nos referimos con habilidades blandas, ¿no? En primer lugar, y cuáles son las que están por las que más requieren los empleadores. Así es. Y es que yo creo que actualmente hay un déficit en esta área en las personas, porque pues si bien si antes la forma de convivir de las personas era de uno a uno, y ahorita con esta situación del aislamiento pues peor, ¿no? Pero antes eran los juegos, eran actividades dinámicas donde salías, donde te mojabas, donde te ensuciabas, donde convivías con más personas. Y actualmente no todos, porque creo yo que también hay familias que siguen integrando las actividades físicas, pero hay muchos que se aíslan y entonces comienzan a trabajar sí de forma grupal a través de medios electrónicos, a través de juegos, etcétera, pero la convivencia ya no es la misma y el desarrollo de estas habilidades ya no son las mismas. Sí, la verdad es que sí creo que pues el confinamiento que estamos viviendo hoy en día es todo un reto, sobre todo para esta parte de las habilidades blandas, que comprenden mucho también la parte de comunicación, ¿no? Comunicación oral, comunicación escrita, y toda la parte también de cómo nos relacionamos con los demás, o sea, la parte que comentas de los juegos, de cómo interactuamos con nuestra misma familia, con las personas de fuera, pues viene a caer también en la parte de trabajo en equipo, o sea, cómo le enseñamos a las nuevas generaciones, a los niños de secundaria, de preparatoria, a trabajar en equipo si no tenemos ahorita el espacio, las herramientas para para poder emplear actividades que de alguna manera los ayuden a ir desarrollando sus habilidades, ¿no? O sea, sí se ha visto un poquito más complicado en este periodo, pero yo creo que si echamos mano a todas las tecnologías y a todas las herramientas que tenemos, poco a poco vamos a poder ir adaptando estas tecnologías para que nos ayuden a ir desarrollando también estas habilidades, ¿no? Que al final pues son sumamente importantes en el desarrollo laboral, en el desarrollo académico e inclusive en el entorno familiar. Así es. Y bueno, tú que estás tan de cerca con la industria maquiladora, yo vi en estas últimas fechas que a muchos nos mandaron a trabajar desde casa. Y yo pienso que una situación en la cual las empresas no habían considerado, en donde habían ciertas habilidades digitales que sus empleados no dominaban. Y entonces, ¿qué acciones son las que ahorita se piensan tomar con base a esto? Porque a lo mejor dices, bueno, eres muy buen trabajador, a lo mejor eres un ingeniero de calidad o a lo mejor estás en el área de producción, pero ya el trabajo en casa no supiste cómo trabajar con ciertas herramientas. ¿Tocaron algún tema de estos? Sí, claro que sí. De hecho, es uno de los temas que más han surgido dentro de las diferentes reuniones que hemos tenido con las empresas, sobre todo por la parte de la capacitación, ¿no? O sea, y porque estas habilidades que mencionas ya no son nada más para ciertas áreas, o sea, va de las áreas administrativas a las áreas técnicas. O sea, todos deben de tener por igual esta habilidad de trabajar en equipo a través de aplicaciones electrónicas, de poder organizarse, de tener un espacio de trabajo dentro de sus casas, que sabemos que también es un reto, ¿no? O sea, con las constantes distracciones, estar en casa y trabajar desde casa se vuelve un poquito complicado. Las empresas tienen planes de entrenamiento en donde se les da a los empleados, a las personas que están con ellos, diferentes capacitaciones para poder pues ir alcanzando estas habilidades, ¿no? Que se van a requerir por este periodo de tiempo. No sabemos cuándo va a terminar, entonces es bien importante para ellos tener un camino de capacitación para todos sus empleados en la parte que mencionas de las plataformas electrónicas, pero también en otros temas que ya van más ligados a cómo protejo mi información cuando estoy en casa, ¿no? O sea, se manejan muchos documentos ahora desde casa, entonces, ¿cómo le doy yo empresa a mi empleado estas habilidades? Bueno, pues con capacitación, muchos se están teniendo capacitación interna, muchos otros están trabajando de la mano de universidades para trabajar estas capacitaciones, entonces la respuesta de las empresas tuvo que ser muy rápida, nadie esperaba que esto pasara, pero creo que han ido reaccionando de una manera positiva y tratando siempre de darle a sus empleados todas las herramientas para que puedan realizar su trabajo de la manera más tranquila posible, ¿no? También es importante. Sí, y es que es de suma importancia este tema que tú dices de la seguridad de la información, porque si bien sí hay ciertos tipos de accesos restringidos o ciertos mecanismos donde puedes proteger la información fuera de la conexión directa con las empresas, pero probablemente, como dices, a lo mejor empresas no están preparadas para esta situación y muchos empleados a lo mejor les dieron estas herramientas para protección de datos y de primera mano no es tan fácil usarla, o sea, realmente en lo que te adaptas, en lo que conoces la herramienta, entonces sí. Y otro de los temas a mí que me genera así como curiosidad, Denise, es el tema de las generaciones. Porque yo, por ejemplo, en mi caso muy particular, cuando comencé a trabajar a distancia y yo que estoy en el área de desarrollo de software y dices, bueno, es tecnología y te adapta súper fácil, súper rápido, pero no es lo mismo trabajar con tu equipo de trabajo en tu área laboral, donde que si surge una duda rápido, la atiendes. Yo lo que luego digo es que a veces nos bloqueamos y con que platiques con alguien más ya te desbloqueas y ya sacas el trabajo. Entonces, el llevar ese control, ¿verdad? Porque siento que más bien a veces es como que sentir que tienes el control de la situación porque estás físicamente presente. Pero, ¿qué pasa o cómo se vive cuando te obligan a trabajar desde casa y por salud, por seguridad, y ya no sientes ese control? ¿Hubo alguna situación que se haya presentado de que por las generaciones. Digo, yo no soy una generación muy grande, pero sí sentí el cambio. Me imagino que muchos dentro del ámbito laboral lo sintieron más fuerte. Sí, la verdad es que, como te digo, fue un cambio, sobre todo porque fue muy repentino, ¿no? O sea, estábamos viviendo, pues, en una normalidad en donde salíamos a trabajar todo el tiempo, teníamos reuniones presenciales, podíamos ver a la gente con la que trabajábamos y de una semana para otra, pues ya trabaja desde casa, adapta tu espacio. Yo creo que el principal reto que se dio en esa parte, independientemente de las generaciones, fue cómo me organizo para trabajar desde casa. O sea, de qué manera trabajo bajo las mismas metas, tengo a lo mejor la misma productividad, pero ahora desde casa, ¿no? Desde casa, donde tengo la distracción de que, bueno, ahí tengo la televisión, bueno, los niños están corriendo, tengo un perrito y está ladrando todo el tiempo. O sea, ¿cómo lo hago, no? Y también, pues, yo creo que es bien importante también entender que estaba toda la parte emocional, ¿no? El estrés de que realmente, pues, no sabes cómo va a evolucionar todo. Entonces, yo creo que más que nada esa es una de las partes que le costó más trabajo a las personas que están trabajando desde casa. Sí, también la parte de adaptarse a las plataformas electrónicas, obviamente es un trabajo muy constante. No, inclusive a nosotros nos ha pasado en reuniones que las organizo y me dicen, oye, pero no puedo prender el video, ¿no? Y yo, caray, pues ¿en dónde se prende el video? O sea, es una realidad que yo creo que sí, a lo mejor a nosotros o a las generaciones más jóvenes les fue un poquito más fácil adaptarse a esas nuevas tecnologías, adaptarse a trabajar a distancia, porque a lo mejor ya habías tomado clases en línea, a lo mejor ya lo habías hecho, pero a las personas que trabajaban presencial, pues sí, no, pues fue todo un cambio, ¿no? O sea, fue como un cambio de ahora estás trabajando, ya no puedes ver a las personas, les mandas correos, a lo mejor se tardan un poquito en contestar, pero creo que ya con el tiempo que ha pasado, con los meses que han pasado, con todas las capacitaciones, también dentro de las empresas obviamente se les dan capacitaciones para la parte de la seguridad, ¿no? Ahorita que ya están ellos otra vez acudiendo algunos a las instalaciones, pues también la parte de la seguridad para que puedan estar tranquilos, aunque las reuniones sigan siendo a distancia. Entonces yo creo que trabajar toda esa parte, o sea, es un conjunto que tienes que trabajar para que los empleados puedan seguir sintiendo que a lo mejor ya no tienen el control presencial de las actividades, pero que sí siguen teniendo un trabajo de equipo integral con el que se pueden seguir comunicando. Como te digo, yo creo que no habíamos tenido en cuenta que hay muchísimas herramientas, diferentes plataformas, diferentes formas en las que podemos ir calendarizando nuestras actividades, en donde podemos trabajar con nuestros equipos de trabajo, donde podemos tener una gestión de proyectos y darle seguimiento en línea, ¿no? Entonces yo creo que el problema fue en dar el brinco de cómo traslado todo mi trabajo a las plataformas digitales. O sea, yo creo que ese fue como el mayor reto en esa parte. Y bueno, Arta, yo acabo de escuchar una palabra clave, pero bueno, ¿qué te parece si ese tema lo tocamos ahorita que regresemos de los comerciales? Vamos a ir rapidísimo a unos comerciales y regresamos aquí a Solo Negocios Radio. Bueno, nosotros nos fuimos en radio, pero seguimos aquí en Facebook Live. Y bueno, no quiero decirte la palabra clave que dijiste, pero pronto porque, porque tengo muy mala memoria. Pero sí es cierto, y creo yo que también, digo, son habilidades de comunicación las que muchas de las que necesitamos desarrollar. Pero yo me imagino, yo no trabajo en maquiladora, pero yo me imagino en la maquiladora, porque en algún momento trabajé y digo, tienes una manera de comunicarte de tu forma habitual y luego adáptate rapidísimo a esta nueva normalidad y luego regresa otra vez de la nueva realidad a tu empresa, pero como dices, no todos regresaron, sino a lo mejor cierto porcentaje se quedó en casa. Entonces ese desarrollo de habilidades humanas que nosotros requerimos para el ámbito laboral, creo yo que como que siento que de aquí van a surgir nuevas formas de desarrollar estas habilidades, porque deben ser remotas y deben ser presenciales. Entonces, no sé, me imagino a los psicólogos y pedagogos de así como que diseñando ya una nueva metodología, ¿no? Sí, de hecho, es como dices, no todos regresaron, pero hay unos que regresaron 2 días y no van 3 días, ¿no? O sea, ahorita estamos trabajando con modelos híbridos de trabajo, o sea, trabajas 2 días desde casa, 3 días en el lugar, o 1 día en el lugar, 4 días desde casa. Entonces, ¿cómo te adaptas a eso, no? O sea, y sobre todo porque muchas veces, si yo voy a trabajar, por ejemplo, pues mi compañero de trabajo no va a ir para que el espacio sea más seguro. Entonces, sigues sin tener esa interacción cara a cara con tu equipo de trabajo. Yo creo que sí, y de la mano de las diferentes instituciones de educación, ¿no? Vamos a tener que ir diseñando nuevas formas de darles a los estudiantes y a las personas que ya están trabajando estas habilidades blandas que son pues tan esenciales en todos los ámbitos de la vida, en el personal, en el laboral. Entonces sí creo que pues ahí tenemos un reto, que puede ser más que un reto, pues una oportunidad, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para darles estas habilidades y echar mano de todas estas plataformas y a lo mejor llegar a más personas, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos ir transformando esta enseñanza? Yo creo que sí es algo que tenemos que de hecho yo creo que ya están revisando tanto empresas como instituciones como diferentes organizaciones, pero sí creo que es un reto, es algo muy interesante que estamos viviendo ahorita. Así es. Y bueno, nosotros regresamos aquí a Solo Negocios Radio y seguimos aquí con el tema de habilidades blandas, pero una de las palabras clave que no les quise decir fuera del aire fue la gestión de los procesos, ¿no? Del trabajo. ¿Y por qué fue clave para mí? Porque ¿cuántos de nosotros no tenemos o no traemos nuestra libretita, verdad? Y aquí apuntamos todo y luego digo, bueno, a mí me encanta traer libretas y a mí me encanta apuntar, pero cuando cambio de libreta sufro porque digo, chin, lo que necesitaba está en mi otra libreta y entonces ni modo de traer todas las libretas que usas durante el año, ¿no? Porque pues la mochila o la bolsa va a estar muy pesada. A veces nos dicen a las mujeres, ¿por qué pesa tanto tu bolsa? Ah, pues porque traigo todas mis libretas. Ah, no. Sí. Entonces, esto es súper interesante porque a lo que nos llevó fue a, como tú mencionas, a utilizar herramientas digitales donde podamos ver el avance de nuestras actividades dentro del área laboral, en donde puedes y de cierta forma identificar todo el grupo, todo el departamento, cómo es que van los procesos, a quién están asignados ciertos procesos, qué avances hay. Entonces empieza a abrirse de cierta forma la apertura para poder utilizar estas nuevas herramientas que no todos utilizaban, porque a lo mejor y sí algunos departamentos o algunas personas lo usaban porque era parte de sus operaciones, pero no todos lo hacían. Entonces esto se me hace muy interesante. Sí, la verdad es que si tratamos de ver el lado positivo de a dónde nos está llevando todo esto, es a un uso más acelerado de todas estas tecnologías que teníamos disponibles, pero por comodidad, por desidia, por lo que sea, o sea, por no ponernos a investigar cómo usarlas, pues estaban ahí, ¿no? O sea, realmente no las utilizábamos, no les sacábamos todo el provecho. Lo que yo he visto es que obviamente toda esta parte digital pues ha abierto también todo otro lado que a lo mejor no habíamos explorado, de tener reuniones ahora sí con personas de España, con personas de Estados Unidos, y como esta es la única manera, o sea, yo creo que este es un momento único porque todos estamos viviendo lo mismo, ¿no? O sea, voltees para donde voltees, en todos lados se está viviendo lo mismo. Entonces, también en otros lugares tuvieron que aprender a utilizar estas nuevas tecnologías. Entonces, ahorita que ya tienes un poquito más homologada esa parte, pues ya puedes comunicarte vía conferencia, no sé, si trabajas en una maquiladora, bueno, con una persona de la India, con una persona de Estados Unidos, que no es lo mismo que ir presencialmente a ver las operaciones, pero yo creo que hay maneras en las que se van adaptando las cosas, ¿no? Y también esta parte de cómo estábamos viviendo en una era en donde teníamos mucha tecnología disponible, pero no teníamos tantas ganas de usarla, ¿no? Entonces, sabíamos que el proceso de adaptación de México a estas tecnologías iba a ser de un periodo de, me parece que había leído por ahí que de 3 años, y pues se dio de una manera muy acelerada, ¿no? En 3, 4 meses ya todos teníamos que estar usando programas de videoconferencia, subiendo documentos a la nube, cómo comparto documentos con mi compañero, cómo veo cómo voy en el proyecto, si tienes una junta que no es absolutamente necesario que sea presencial, bueno, ¿qué plataforma voy a yo utilizar? ¿Qué plataforma me da más espacio para subir documentos, para tener videoconferencias? Yo creo que sí, la parte de gestión de proyectos, creo que sí se facilita un poquito tenerla en línea, porque al final tienes toda la información en el mismo lugar. Es como comentas, yo también tengo N cantidad de libretas y en todas, o sea, cuando estoy en una junta digo, ay, yo hay una, y anoto algo, ¿no? Entonces salgo de mi casa y digo, ¿cuál era la libreta? Entonces ya no tienes como como ese desfase, ¿no? Ya no tienes 20 libretas con una nota cada una, ya tienes todo en la nube, todo en la misma plataforma, y es mucho más fácil dar un seguimiento a ciertas actividades de esa manera. Así es. Y bueno, dentro de las herramientas digitales para tener el control de tu información, ¿tienes alguna que nos recomiendas en utilizar ahorita de que se ha detonado esto? Pues las que, pues yo creo que las que ya todos conocemos, ¿no? Sobre todo, y la que he visto que utilizan más las empresas y diferentes organizaciones es Teams de Microsoft, en donde puedes hacer diferentes movimientos, tienes diferentes grupos, puedes ahí subir tus documentos, puedes tener videoconferencias, entonces te da como espacio para muchas cosas, para tener toda tu información en un mismo lugar, y pues está atada a tu correo, ¿no? Entonces tu calendario, tu correo están sincronizados y eso lo hace un poquito más fácil. Sí, así es. Sí, y yo en este trayecto ya lo usaba, pero por ejemplo OneNote, que te permite como que escribas tus notas, ya es mi libreta digital, entonces de cierta forma me encanta porque no tienes que cargar nada más que a veces tu celular para tener toda tu información a la mano. Para las personas que les gusta apuntar todo, porque si no se les olvida, como a mí. Y muy bien, y bueno, entiendo yo que de cierta forma también trabajas la vinculación entre empresas y universidades. ¿Cómo se trabaja esta área? Pues la verdad es que son dos sectores muy diferentes, ¿no? O sea, tienes a las empresas, nosotros trabajamos con empresas de manufactura y es un sector que se mueve muy rápido, o sea, hoy es una cosa, mañana ya estamos aplicando nueva tecnología, más investigación, etcétera. Y las instituciones de educación superior, pues es difícil hacer cambios en los planes, de educación de manera tan rápida, ¿no? Muchas veces toma 1 o 2 años. Entonces fue todo un reto poder juntar estos dos sectores y sobre todo hacer que se entendieran entre sí, ¿no? O sea, porque muchas veces las empresas quieren cambios muy rápidos en la currícula, en los planes, de las materias, etcétera. Y las universidades, pues, tratan de correr al paso de las maquiladoras, pero no siempre es fácil, sobre todo porque muchas veces el mismo expertise de todas estas nuevas tecnologías que quieren aplicar está dentro de la industria. Entonces, ¿cómo haces para hacer ese match? Bueno, pues, ha sido un trabajo ya de muchos años en donde ya tenemos ahorita una comunicación constante de empresa a institución, donde las empresas ya saben que las instituciones no es que no quieran hacer los cambios, ¿no? Es que es complicado y es que hay que hacer una revisión y hay que revisar si es pertinente no nada más para una empresa, sino para la región. Y las instituciones ahora ya entienden un poquito más por qué la urgencia de la empresa en tener ciertas habilidades específicas en los perfiles de los estudiantes, ¿no? O sea, por qué necesitan que se esté moviendo tan rápido. Entonces, muchas veces tratamos de encontrar un punto medio cuando hay algo muy urgente por parte de las empresas que dicen, ¿sabes qué? Necesito que el estudiante tenga esta habilidad. Bueno, se pueden diseñar diplomados o cursos que se pueden anexar a las materias y de esa manera darles un poquito más esa habilidad que la empresa está requiriendo sin tener que cambiar todo el plan, ¿no? O sin tener que esperar los 2 años para poder hacer los cambios a los planes curriculares. Yo creo que la parte de la vinculación empresa-institución es algo de lo más importante que tenemos que hacer, que tenemos que seguir promoviendo, porque es la única manera en la que vamos a tener egresados que tengan las habilidades y que tengan los conocimientos que los van a ayudar a tener una inserción en el mundo laboral mucho más rápida, ¿no? O sea, que no van a batallar, que la curva de aprendizaje va a ser un poquito más corta, entonces eso reduce costos para las empresas y además para las universidades, bueno, pues es muy beneficioso, ¿no? Porque tus estudiantes van a ingresar al mundo laboral y pues eso es lo que yo creo que todos quieren, ¿no? Salir de la universidad y entrar a trabajar. Así es. Y darle esa seguridad al estudiante, porque yo pienso que hay veces que el estudiante siente que no tiene todas esas herramientas necesarias para entrar al área laboral, aunque a veces yo siento que necesitan como que creérsela más de que ellos pueden hacer cualquier cosa, que cualquier reto que se les presente frente, ¿verdad? Pero a veces se sienten con esa inseguridad de que dicen, es que como yo no sé eso, no me aviento a esa convocatoria, a ese puesto, a esa vacante que se abrió, ¿no? Entonces digo, bueno, primero la recomendación es, pues, confiemos en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Si no sabemos algo, pues, nos ponemos a investigar y aprendemos. Creo yo que en muchas empresas sí hay esa aceptación o ese apoyo para que te ayuden a crecer y que si no sabes algo, pues, más o menos te guían y te dan ese tiempo. Y como tú dices, esta es una actividad que se está haciendo aquí en Ciudad Juárez muy importante, en donde realmente hay una comunicación directa entre universidad y empresa. Y eso es algo muy valioso que debemos de destacar, porque de cierta forma vamos viendo que nuestros profesionistas realmente están teniendo la información o el conocimiento que realmente requieren para el ámbito laboral. Y digo, reitero, hay que tener confianza de las personas que digan, es que eso no lo sé, eso no lo aprendimos. Hay que tener confianza y hay que capacitarnos diario, porque yo creo que ya actualmente la capacitación continua es algo que no podemos dejar a un lado. Sí, sí, es como mencionas, o sea, estar, pues es obviamente, entras a una institución para buscar cierto conocimiento, pero también es responsabilidad tuya estarte capacitando en diferentes temas todo el tiempo, ¿no? O sea, nuestro propósito es que la información que se da en la universidad, al final son las bases, porque cada empresa tiene procesos diferentes y adaptan los conocimientos de manera diferente. O sea, obvio, cada que entres a una empresa, aunque tengas 10 años de experiencia, va a existir una curva de aprendizaje si te cambias de una empresa a otra, porque los procesos son diferentes. Lo que nosotros queremos es que las bases estén un poquito más unificadas y que ya los softwares que utilizan en las empresas, que ya estén dentro de las universidades, ¿no? Para ayudar un poquito a que se familiaricen los estudiantes con esto. Y pues la otra parte que yo creo que también es bien importante, en la que todos nos tenemos que capacitar, es la parte del inglés. O sea, yo creo que eso sí es algo a lo que muchas veces a lo mejor no le damos tanta importancia, decimos es una materia de relleno o es algo que no voy a necesitar, pero, por ejemplo, ahorita, pues el inglés es primordial, ¿no? O sea, ahorita que estamos conectados pues, a través de videollamadas, a través de redes sociales con todo mundo, pues saber inglés nos abre un mundo de posibilidades, sobre todo en las empresas. O sea, en las empresas saber inglés ya no es un plus, ya es algo que tienes que tener. Y obviamente si no tienes inglés puedes ingresar a una empresa, pero pues sí limita un poquito tu capacidad para crecer dentro de la misma empresa, ¿no? Porque conforme subes de puesto te vas relacionando con personas del corporativo, con personas de otros lugares para hacer gestiones de diferentes cosas, y no tener el lenguaje sí te limita un poquito. Así es. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a otro corte. Regresamos en unos segundos con los temas de las habilidades que debemos desarrollar para la búsqueda de empleo. Seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y sí, pues es bien sabido que de cierta forma, pues estamos en frontera. Y yo pienso que yo cuando hablamos del inglés hay algo que a mí me impacta demasiado, porque aquí en Juárez no buscamos hablar el inglés porque sabemos que si vamos al paso nos hablan en español y decimos, ay, pues no es tan importante. Pero a mí una de las cosas que me quedó bien impactada, así como que en mi mente, fue que hubo una temporada que me fui a estudiar a Chihuahua Capital y de repente yo decía, qué payasos, o sea, porque andan hablando en inglés y hablan español todos los que están aquí, o sea, como que allá como que decían, no, yo hablo inglés. Y digo, pero ¿por qué? Pues puede ser por la cultura, por el lugar, por lo que sea, ¿no? Pero digo, ¿por qué la gente que no vive en un lugar de frontera se está capacitando y le está dando la importancia a este segundo idioma, ¿no? Entonces, creo yo que nosotros que estamos en frontera somos tan afortunados porque tenemos a lo mejor al alcance más personas con las cuales podemos practicar. y quien a lo mejor en otras regiones de la República, ¿no? Sí, la verdad también tiene mucho que ver el que Juárez sea una ciudad altamente industrializada, ¿no? O sea, ahí también tienes muchísimas posibilidades de conectarte con personas de otras plantas, de otros lugares, que te manden de viaje a capacitaciones a Estados Unidos o a diferentes partes del mundo, y no te, es como te decía, no tener el idioma te limita, o sea, es como, bueno, ¿cómo te vamos a mandar si realmente pues no te vas a poder comunicar o no vas a entender lo que te están diciendo? Y es como comentas, o sea, la verdad es que nosotros hemos visto cifras y hemos hablado de esto muchas veces, tanto con instituciones y con empresas. Sabemos que es algo que viene desde antes de la universidad, ¿no? O sea, es una cultura que ya traemos arraigada desde la primaria y la secundaria, en donde pues a los niños no les enseñan inglés, o no hay maestros suficientes para enseñarles inglés, o les repiten tanto lo mismo en la primaria, ven lo mismo en la secundaria, ven lo mismo, que llega un tiempo, un momento en el que ellos ya no quieren saber nada del inglés, ¿no? O sea, ya es como, ya suficiente tuve. Y cuando llegan a la universidad, era lo que te decía muchas veces, si tú le preguntas a un estudiante universitario, ¿qué prefieres, no? O sea, estudiar para tu examen de química o estudiar para tu examen de inglés, pues van a estudiar para el examen de química, o sea, porque inglés por lo general lo ves como una materia de relleno, es como, ay, inglés luego lo paso, y química pues sí es importante, cuando al final pues los dos tienen el mismo peso. Dame un segundo, Denise. Bueno, pues nosotros regresamos aquí a Solo Negocios Radio, ya regresamos de radio, y nos estabas comentando, ¿verdad?, del peso que le damos como universitarios, como estudiantes, una materia a otra. Sí, te decía que al final, no sé, química, electrónica, cálculo, tiene el mismo peso que inglés, o sea, al final, pues es educación que va de la mano, es integral, ¿no? O sea, si tú sabes inglés, pero también, o sea, si estudias igual para las dos, al final te va a ir mucho mejor, o sea, inglés no es una materia de relleno, o sea, yo lo he visto, me lo han dicho 1000 veces, las empresas quieren egresados, quieren personas que sepan inglés, que lo sepan manejar, que sepan, o sea, ya ellos dicen con que se comunique, con que pueda leer, leer y enviar correos, eso ya es para mí suficiente, ya lo podemos ir desarrollando un poquito más dentro de la empresa, pero sí es algo que necesitan tener. A lo mejor, no cuando entran, ya les dicen, toma tus 20 juntas en inglés, pero si quieren tener un puesto fijo en la empresa, si quieren ir creciendo, sí es algo que eventualmente van a necesitar, y mucho mejor si ya traen inglés desde que van a la entrevista, ¿no? O sea, sí, y sí siento que es algo que por cultura aquí en la región, yo creo que la gente viene de fuera y dice, no, pues ahí todos han de hablar inglés, y llegan aquí, pues realmente no, o sea, la cantidad de personas que hablan inglés aquí no es tan alta. Nosotros, te digo, hemos visto cifras de exámenes de ingreso a universidades por parte de los estudiantes, y es bien triste ver que el nivel de inglés está en lo más básico, ¿no? O sea, la mayoría trae un nivel de inglés básico en donde ni siquiera se pueden comunicar de manera independiente. Entonces, yo creo que esa parte también es responsabilidad de cada uno como estudiantes, aprovechar las oportunidades que tenemos dentro de nuestras instituciones, ¿no? O sea, por ejemplo, UACJ tiene el Centro de Lenguas, bueno, pues me acerco a capacitarme mejor. Yo creo que el inglés es un tema que de alguna manera se vuelve como, o sea, de tanto que te lo repiten, dices, no, ya no quiero saber inglés, o sea, o no es cierto, o esto o aquello, pero sí, o sea, la realidad es que sí es algo que necesitas. Así es, y yo pienso que también nosotros que promovemos lo que son los temas digitales, mucha información te puede sacar de una duda, de alguna situación que tú no sabes, y si aprendes en inglés, porque hay veces que, por ejemplo, nuevas tecnologías, pues vienen los manuales, vienen las instrucciones, hay foros de apoyo, pero vienen en inglés. Entonces hay veces que esa limitante, o sea, realmente es una limitante que te va a impactar directamente en tu trabajo diario, y va a impactar a los resultados que tú estás dando en ese espacio. ¿Y qué va a causar en nosotros? Frustración. O sea, yo a veces me toca ver a la gente que digo, bueno, pues es que esto estaba muy sencillo, mira, busca aquí, busca allá, pero es que eso está en inglés, y entonces me cuesta más trabajo. Y realmente, por ejemplo, yo que me he dedicado a temas de educación, dices, lo menos que quieres e identificas, ¿no?, en el alumno la frustración que siente en el momento en el que no sabe hacer algo. Y eso nos pasa cuando ya somos grandes y nos enfrentamos a un problema donde la respuesta sabemos que está ahí, pero está en otro idioma. Entonces, sí, es muy importante. Y más dependiendo de qué área, en qué área te desenvuelvas. Sí, yo creo que ahorita es general, fíjate, o sea, en todas las áreas, en la administrativa, en las áreas de producción, en las áreas de desarrollo de software. O sea, yo creo que ahorita es parejo para todos, ¿no? O sea, saber inglés. Y sí, nosotros, te digo, hemos trabajado mucho la parte del inglés y es como comentas, o sea, los materiales en inglés, hay muchísimos más materiales en inglés, manuales, información, que en español, ¿no? O sea, igual cuando entras a una empresa a trabajar, muchos de los manuales de procedimientos, etcétera, están en inglés, ¿no? Porque muchas de las matrices de estas empresas están en Estados Unidos, entonces son documentos que ya vienen desde allá. Yo creo que sí es un tema que, pues, que da, o sea, es un tema muy, muy amplio. Yo podríamos durar hablando de eso unas 2-3 horas, pero sí creo que es algo que tenemos que entender, que el inglés es primordial, independientemente si no trabajas en una empresa de manufactura. O sea, yo creo que para cualquier cosa el inglés es primordial y es como decías hace rato, no tener... ahora sí, trasladar tu consejo, tampoco tener vergüenza de hablar inglés, ¿no? Sentirte seguro de tu inglés y obviamente con la práctica viene la perfección, ¿no? O sea, tú practícalo aunque pienses, no, es que no me van a entender o no es perfecto, lo que sea. O sea, tú estás haciendo el esfuerzo de tener un segundo idioma, entonces no pasa nada. O sea, practica, busca la manera de hablar en inglés. O sea, igual te digo, hasta cuando vas al paso, trata de hablar en inglés con las personas para irlo desarrollando. O sea, la práctica es primordial en esta parte y nosotros tenemos la ventaja de que podemos practicarlo porque pues aquí al lado está el paso, ¿no? Así es, exactamente. Y bueno, dentro de esta situación de COVID, surge COVID, nos detiene, de cierta forma nos paraliza, pero como dices, hay cuestiones que son positivas dentro de esta situación. Y es que se generan y se requieren nuevas habilidades. Estas habilidades, sé que de cierta forma ya platicamos un poco de ello, pero ¿tienes algunas otras habilidades que no hayamos tocado? Pues viene muy de la mano de lo que ya estuvimos hablando. La ciberseguridad es algo que las empresas necesitan, te digo, que tengan ya todas las personas, ¿no? O sea, se está buscando cursos, cómo capacitarlos en este tema de ciberseguridad, sobre todo para mantener la confidencialidad de muchos documentos que ellos tienen. La parte de trabajo en equipo a distancia es súper importante, o sea, cómo me relaciono con mis compañeros a distancia. Toda la parte también, pues obviamente estamos desarrollando como diferentes métodos de etiqueta también hasta en videoconferencias, ¿no? O sea, cuando entras a una videoconferencia, cuando prendo mi cámara, cuando no la prendo, dejo al anfitrión que la prenda solo o hablo solo. O sea, todas esas habilidades pues, son cosas que tenemos que ir desarrollando sobre la marcha, pero creo que son muy importantes. El trabajo en equipo, como te comentaba, saber usar las plataformas digitales y también toda la parte de comunicación oral y sobre todo comunicación escrita, que también son habilidades blandas. Ahorita que trabajamos mucho con correos electrónicos, con documentos en línea, tenemos que trabajar mucho toda esa parte de la comunicación escrita, ¿no? O sea, y sobre todo porque son documentos que compartes con varias personas. Entonces, yo creo que esta parte sí es algo que ya traíamos arrastrando un poquito cuando todo era presencial. Y ahorita yo creo que es un momento en donde le tenemos que prestar muchísima atención porque sí nos podemos perder un poquito ahí en esa parte. Y es importante destacarlo porque sí lo habíamos dejado a un lado. Quizá sí se detonaba, ¿no? De que a lo mejor mandaban un correo y las faltas de ortografía, falta de acento, congruencia en el escrito, no sabes ni qué era lo que quería, mejor vas y lo visitas y dices, oye, ¿qué necesitas? Porque no entendí el correo o el escrito. Pero yo pienso que también ahí fue una problemática que surgió, yo creo que de nuestra generación, desgraciadamente, con los celulares, ¿no? De que empezamos a abreviar ciertas palabras, a utilizar los emojis, a utilizar otra forma de comunicarnos, pero evidentemente ya después, como que cuando hacemos la transición allá hacerlo de una forma formal en el trabajo, ya como que yo creo que la falta de costumbre de hacerlo de una forma correcta nos lleva a expresarnos de una forma no adecuada, donde no todas las personas nos van a entender. Sí, sí es algo que he visto que es generacional, o sea, sí se da mucho en las generaciones más jóvenes, y pues es la parte en donde es como comentas, o sea, está la facilidad de, bueno, voy y le pregunto a su lugar. También la parte de comunicación oral, pero que va muy atada de la mano con las presentaciones efectivas, ¿no? O sea, yo creo que ahí entran las dos. La comunicación escrita, cómo preparo una presentación efectiva, y la parte de la comunicación oral, cómo engancho a mi audiencia. Si era difícil hacerlo de manera presencial, ahora hacerlo de manera virtual se convierte en un reto un poquito más complicado, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde entran esas dos habilidades que son primordiales, que muchas veces también dejamos de lado. O sea, te digo, hay cosas a las que les damos más peso, entonces esas dos sí son sumamente importantes, porque ahorita que te puedes conectar, no sé, con el gerente de planta de Atlanta, etcétera, ¿cómo preparo yo una presentación que sea efectiva, en donde yo le diga claramente al gerente de planta, bueno, estos son las metas, o este es el proyecto, o si yo tengo algún proyecto o alguna sugerencia de alguna mejora en algún proceso, ¿cómo hago para que me compren el proyecto, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que entiendan que realmente esto es una mejora para la empresa? Entonces ahí entra toda la parte de comunicación efectiva, presentaciones efectivas, o sea, saber cómo resumir, cómo presentar los datos más importantes y cómo poder transmitirlos. Y este tema de comunicación efectiva, creo yo que sí, o sea, de cierta forma, como que la situación que estamos viviendo como que desencadenó, o de cierta forma como que hizo más evidente esas habilidades que necesitamos fortalecer. Pero, ¿por qué? A lo que quiero llegar es que hay veces que nosotros, yo más bien detecté que cuando nos fuimos a trabajar a casa, creo que trabajábamos más horas que si trabajábamos en la oficina. ¿Y qué es lo que está pasando? Esto. O sea, no nos estamos comunicando de una forma efectiva, y de cierta forma a lo mejor una reunión que podía durar 30 minutos ya nos llevó una hora. Y eso también pasaba anteriormente. Pasaba cuando estábamos en una planta, en la empresa físicamente, pero no sé cómo, o sea, detonó, ¿no? Porque pues de cierta forma nos llevaba más tiempo. Sí, yo creo que a todos nos pasó, ¿no? Que ahorita que estamos trabajando desde casa, vamos y preparamos algo rápido de comer, nos sentamos, seguimos en la computadora, tenemos 3, 4 reuniones virtuales en donde a lo mejor pudieron durar media hora, pero en lo que tenemos problemas técnicos, o en lo que la persona está hablando y que a quién le toca hablar y a quién no le toca hablar. Entonces yo creo que sí, toda la parte de comunicación y cómo estructurar una presentación de manera adecuada sí es bien importante. Yo creo que antes teníamos la oportunidad de, cuando íbamos a hacer una presentación de 2, 3 personas de algún proyecto, pues ibas y platicabas con estas personas, ¿no? Yo creo que ahorita podemos hacer lo mismo, pero de manera virtual, ¿no? O sea, hacer como una reunión de equipo chiquita, un petit comité, y luego ya hacer la presentación general para que todo vaya fluyendo. También, pues yo creo que es bien importante establecer horarios de trabajo, a pesar de que estemos trabajando desde casa. Como te comento, yo creo que todos lo hemos hecho, o sea, yo también he estado contestando correos a las 10 de la noche, 11 de la noche, correo que me llega, yo digo, pues ya estoy aquí, ¿no? Entonces lo contestas. Pero yo creo que es bien importante para poder seguir teniendo un buen desempeño en el trabajo, pues tener horarios de trabajo, ¿no? O sea, decir, a las 8 empiezo a trabajar y a las 5 termino con mi hora de comida, y no quemarnos en el proceso, ¿no? Estar trabajando desde casa, no hacerlo pesado, sino pues también sacar las ventajas que tiene, pero pues sí, no dejando de lado toda esta parte de cómo seguirte desarrollando. Que estés trabajando desde casa no quiere decir que nunca vayas a regresar a trabajar a tu entorno laboral, ¿no? Entonces yo creo que ahorita también podemos aprovechar a lo mejor los tiempitos libres que tenemos para seguirnos capacitando, ¿no? O sea, sobre todo ahorita que tenemos tantas herramientas a la mano, como estos de Microsoft, hay unos cursos que son gratuitos, ¿no? Entonces hay varios cursos, varias herramientas en las que podemos emplear a lo mejor un ratito, nos capacitamos y vamos mejorando para ya cuando regresemos o cuando vayamos viendo que va cambiando el mundo, bueno, ya traemos más herramientas, ¿no? O sea, ya tú mismo te capacitaste, llegas a la empresa y dices, bueno, yo ya aprendí a hacer esto y esto y esto en mi tiempo libre. Entonces creo que también esa parte es importante. Así es. Sí, pues capacitarnos continuamente, eso es importante. Y en este momento creo que hay que aprovecharlo porque hay muchas empresas que abrieron sus cursos de forma gratuita, que no estaban en forma gratuita y que de cierta forma están apoyando a la comunidad. Entonces creo yo que también esos recursos son valiosos si los podemos empezar a tomar de ya, ¿verdad? Sí, y la verdad es que sí, hay muchas cosas, como dices, que las empresas para apoyar a las personas abrieron y ahora están de manera gratuita. Bueno, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Hay que buscar cuáles son las que a mí, las que de alguna manera me ayudan a mí más a tener un mejor desempeño laboral y darnos a lo mejor un tiempito del que empleamos en trabajar 15 horas al día. Bueno, pues recorta tu horario de trabajo y utiliza una hora al día para capacitarte a lo mejor en un tema que no va tan directamente relacionado con lo que estás haciendo, pero que te va a ayudar. Por ejemplo, en el área de administración, ¿no? A lo mejor yo pienso que a mí como persona de recursos humanos no me sirve saber de desarrollo de software o cómo trabajar Excel, cómo trabajar los macros, pero la verdad es que es algo que las empresas ahorita ya requieren también, ¿no? Que tú como recursos humanos, como área administrativa, tengas una noción de toda esta parte de programación, porque muchos programas ya traen esta parte para automatizar ciertos procesos, entonces tienes que saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, a pesar de que parezca que no están conectados, pues son cosas que sí, de alguna manera, están empezando a ir de la mano. Así es. Y yo creo que uno de los puntos importantes, como tú dices, no importa el área en el que te desenvuelvas, pero mucho hay una actividad que hacen las empresas, las maquilas, lo que es actividades o que den algunas ideas de mejora continua dentro de su área de trabajo. Y a veces siento yo que esas propuestas de mejora continua, pues a veces dicen, no sé, vamos a cambiar el bote de basura a otro lugar para que sea más fácil de que llegue la gente, pero realmente no le das un valor agregado a la empresa. Y yo creo que para poder dar ese valor agregado, sí, yo creo que la parte de toda esta parte de la mejora continua se tiene que dar en todas las áreas, ¿no? He hablado con varias empresas, las instituciones también tienen muchísimos cursos que van enfocados a lo que es Lean, a todas las mejoras. Yo creo que sí es algo que ya no es únicamente pertinente para los ingenieros, etcétera, sino que también es importante para las personas de todas las áreas, ¿no? O sea, ya no nada más administrativos, no nada más que trabajan en las empresas, sino para las áreas de comunicación, para todas las áreas, porque al final el hacer más eficientes los procesos es algo que todos necesitamos. Entonces yo creo que sí es como comentas, o sea, enfocar todos estos esfuerzos de mejora de procesos, de mejora continua, pero no a cosas como mover el bote de basura, sino, bueno, ¿cómo agilizo mi proceso administrativo utilizando X programa que me ayude a automatizar, ¿no? Para hacer un reporte, a lo mejor ya en vez de durar capturando una hora, el programa lo puede hacer por mí. Son herramientas que todos tendríamos que adquirir, ¿no? O sea, es bien importante que sepamos cómo aplicar mejor, cómo medir el costo, qué beneficio automatizar este proceso, realmente estoy ahorrando tiempo, no lo estoy haciendo. O sea, yo creo que esa parte y la parte de finanzas, conocimientos básicos que se deben de tener en todas las áreas. Así es. Bueno, pues no sé, ya regresamos aquí al aire, nos fuimos al aire, no nos dimos cuenta, yo perdí el internet, no sé si me siguen escuchando, la verdad es que siento que se está cortando un poco. Y bueno, Denise, no sé, aquí siento que se me está cortando la comunicación. Y me gustaría tocar el tema de qué es Conredes, no sé si me escuchas. Bueno, creo que me quedé aquí. La verdad es que estoy teniendo aquí unas fallas de internet, no sé de dónde es. Pero bueno, hola Denise, otra vez ya que te conectaste. Muy bien. Me gustaría tocar el tema de qué es Conredes, porque no todo el mundo lo conocemos. Bueno, sí, no, Conredes es el Consejo Regional para el Desarrollo de la Educación y Sustentabilidad. Como les comento, nuestro objetivo primordial es vincular a empresas con instituciones. Es un proyecto que surgió en el 2013 a raíz de varios estudios que se hicieron en la región para identificar cuáles eran las brechas que existían entre el sector de manufactura y las instituciones de educación superior. Y pues la verdad es que había casi cero vinculación, ¿no? O sea, la comunicación era muy poca entre estos dos sectores y, por ende, el talento que estaba saliendo de las universidades no estaba alineado a las necesidades de las empresas. El consejo se creó, trabajamos con 8 empresas de manufactura, que son Aptiv, GE, Robert Bosch, Lexmark, Lear, Johnson & Johnson, BRP y Comscope, y con 6 instituciones de educación superior. Las más grandes de aquí de la región también, trabajamos con UTCJ, ITCJ, UTPN, UACJ, Tec y Tec de Monterrey, y lo que buscamos, como ya les había comentado, es, bajo diferentes líneas de acción, crear una mayor vinculación entre estas dos entidades, estos dos sectores, para poder tener un talento con las habilidades que están requiriendo los empleadores. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando esta organización, Denise? Conredes empezó a finales del 2012, entonces son aproximadamente 7 años ya. Y tenemos 7 años trabajando la vinculación. Al principio, obviamente, las empresas eran un poquito más herméticas. Empezó con visitas industriales de estudiantes a las empresas, entonces eso era algo muy novedoso unos años atrás, ¿no? Porque las empresas no tenían tanta apertura, pero de hecho ya los últimos años muchas veces ya ni siquiera nosotros tenemos que empujar a las empresas, o sea, la misma institución va directamente con la empresa porque ya existe esta confianza y esta vinculación y, o sea, ya ellos piden visitas personalizadas para diferentes carreras, entonces creo que es un ejercicio que ha ayudado mucho a estos dos sectores. Y es un trabajo que ya va avanzado, ¿no? O sea, ya tenemos varios años trabajando en eso. Tratamos de adaptarnos a las situaciones. Cuando hay un proyecto que ya va caminando solo, bueno, ¿qué le cambiamos o cómo lo mejoramos? O cómo pasamos a otro proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos visitas industriales que ahorita están paradas y el año pasado empezamos con visitas de actualización docente, en donde se llevaba a los docentes, se les daba un proyecto dentro de la empresa, pero era de un día, tenían un recorrido en la empresa y posteriormente presentaban una posible solución a este proyecto. Entonces, de esta forma tratábamos de empaparlos un poquito más en todos los procesos y las actualizaciones que hay dentro de todas estas industrias. Y eso es algo súper interesante, Denise. La verdad es que yo no sabía que estaban haciendo esas actividades. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la universidad te topas mucho con esos maestros que realmente, digo, son muy buenos en el área educativa y son buenos en lo que ellos manejan, pero no se dan cuenta de lo que realmente se requiere en la industria. Entonces dices, es un maestro que salió de la licenciatura, entró a la maestría, entró al doctorado, pero nunca entró al área laboral. Y entonces, ¿cómo es que pretenden involucrarte al área laboral si no han trabajado en ella? Entonces, es una excelente iniciativa porque así ellos se pueden enfrentar a esos retos que los alumnos se enfrentan cuando salen y de cierta forma ellos pues capacitarse y también impulsarlos en esas áreas en específico, ¿no? Sí, de hecho, el propósito es ese, ¿no? Actualizar a los docentes. La mayoría de los docentes que acuden a estas visitas, pues salen viendo el mundo con otros ojos. O sea, muchas veces nos dicen, oye, es que a mí me sirve muchísimo porque así yo le puedo explicar a mi estudiante por qué la física o las matemáticas puras, cómo las puedes aplicar en estos proyectos, ¿no? O sea, ellos ya tienen ejemplos reales de los lugares de trabajo, de cómo se aplican los conocimientos que ellos están dejando y sobre todo problemas actuales de las empresas, porque muchas veces las clases están basadas en los libros de texto, en los problemas que ellos ya vieron de años atrás. Entonces, pues ahorita, como te digo, las empresas caminan a un paso rapidísimo, entonces los procesos cambian de un día para otro. Y sí es bien importante, fue algo que nosotros vimos, involucrar a los docentes en toda esta parte, ¿no? O sea, sí es bien importante que los estudiantes conozcan el piso de producción, en dónde van a trabajar las maquilas, pero los docentes también, ¿no? Y esto lo vimos, proyecto lo empezamos a raíz de que en cada visita industrial de estudiantes se suman 4 o 5 maestros. Sí, ya te escuchamos, Denise. Sí, siempre los que tenían más preguntas eran los maestros, entonces por eso empezamos a trabajar con este proyecto de docentes. Así es. Y sabes que es muy interesante. Yo creo que cualquier persona que está en el ámbito de educación, tanto maestros como alumnos, es importante que vayan y vean qué es lo que está pasando en la maquiladora. A mí me gustan mucho esas actividades. Yo en mi juventud estudié en el Estado de México y luego no sé por qué en la escuela, yo me acuerdo que en la secundaria nos llevaban a las maquiladoras y a mí me impresionaba mucho porque decías, ah, ok, ya entendí por qué estoy aprendiendo tal cosa, porque lo están haciendo aquí en la empresa y todo eso. Entonces, cuando empezamos a trabajar el tema educativo, también a los niños, a los jóvenes, los empezamos a llevar. Y también por eso, porque hay veces que dicen, ¿para qué me enseñas matemáticas? Eso ya no lo voy a usar, o física, o cosas así, ¿no? Entonces dices, oye, pero es que a lo mejor ellos, no sé, por su experiencia, por su familia, por lo que se dedican sus papás, a lo mejor piensan que todas esas cosas que vemos en la escuela no siempre se ven. Y bueno, depende también del área en la que te encuentres, pero es importante también como que darte ese espacio para conocer realmente lo que está pasando. Y pues muy bien en temas de con los maestros, que son los que realmente, a lo mejor la retícula, sí se llama así en la universidad, la retícula no se puede actualizar de un año a otro o de un semestre a otro, porque lleva un proceso, porque se evalúa, porque se estudia, porque se hace todo lo que se tiene que hacer para poder hacer el cambio, capacitar a los maestros, qué sé yo. Pero si un maestro se da cuenta de lo que puede mejorar dentro de su aula de clases, que no se salga dentro de sus temas, pero darle ese enfoque está perfecto, porque pues nadie más que ellos pueden hacer ese cambio inmediatamente, ¿no? Sí, de hecho ellos son los que tienen mayor alcance. Te digo también, por ejemplo, el año pasado tuvimos un curso de dispositivos médicos y sus regulaciones que le dimos a un grupo de 25 docentes para que ellos pudieran retransmitir este conocimiento con los estudiantes, ¿no? O sea, sí empezamos a enfocarnos mucho más en toda esta parte de actualización, porque como dices, ellos ahorita son los que tienen el poder de llegar a más estudiantes. Entonces, ¿cómo hacemos para actualizar ese conocimiento? Bueno, pues empieza por actualizar el conocimiento de los docentes y ya vamos a poder ir viendo pues cómo se va replicando, ¿no? Así es. Bueno, Denise, pues se nos fue el tiempo muy rapidísimo. Me gustaría que nos compartieras tus datos. Si alguien tiene alguna duda, alguna empresa se quiere vincular con ustedes, ¿dónde te puede contactar? Me pueden contactar en mi correo, que es gavila@borderplexalliance.org, o pueden entrar también a la página de Conredes, que es conredes.org, y ahí vienen todos mis datos. Ok, perfecto. Pues ahí tenemos tu información y esperemos que más empresas se unan a la organización y de cierta forma, pues ahora sí que mientras más gente aporte, pues más enriquecedora se vuelve la actividad. Y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias, Denise, por toda la información que nos compartiste. Y pues nosotros los invitamos a seguir nuestras redes sociales, YouTech Border en Facebook. Tenemos por ahí un taller de robot sumo que comienza a finales de agosto para que se inscriban. Muchas gracias, Arturo en Controles. Recuerden que seguimos aquí en sintonía de Radio Mexicana. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Denise. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet www.solonegocios.mx. Facebook www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.